Benvinguts a una sessió de Hashtag Europe Calls que el propòsit és acostar les subvencions europees al sector cultural. En aquest cas, el sector és el llibre i com ara veurem, la convocatòria que és imminent de sortir. I con todos ustedes, Elena del Barrio. Gràcies. Bueno, bon dia. Volia saber primer de tot qui s'ha presentat ja a aquestes ajudes. No sé si hi ha algú. Presentats? Hem presentat? No, o sigui, presentats i seleccionats o presentats. Sí, o sigui, va sortir no escollida. Ens podràs criticar, no passa res. I podràs preguntar com millorar. I la resta, si sabeu coses d'aquesta línia d'ajudes, no? Res? Ah, doncs pues millor. Bueno, la convocatòria tenia que salir esta setmana, però s'ha retrasat un poquito. Saldrà a principis de la setmana que viene o mitjà de la setmana que viene. Y es una convocatoria que incluye una segunda categoría. O sea, el año pasado era hasta 100.000 euros, ayudas de proyectos de 2 años, y este año incluye un acuerdo marco de 3 años, con 300.000 euros los 3 años, 100.000 euros cada año. Y bueno, los objetivos del programa Europa Creativa, no sé si sabéis qué es Europa Creativa, son fondos de la Unión Europea dedicados a cultura, y con el objetivo de impulsar los sectores culturales y creativos y operar a nivel transfronterizo, transnacional y a nivel europeo, para impulsar la circulación y la movilidad transnacional. Está enmarcado dentro de Europa, de la Estrategia Europa 2020, y bueno, pues vamos a centrarnos en la línea de traducción literaria que pretende pues, fomentar la diversidad lingüística de la Unión Europea, la transnacionalidad del programa y luego mejorar el acceso de audiencias tanto dentro de la Unión Europea como fuera, para público también de Latinoamérica o de otros continentes. Como ya os he dicho, hay 2 categorías. Este año incluye la segunda. O sea, la categoría 1 son 2 años de duración máxima y tienen que traducirse de 3 a 10 obras. Y la categoría 2, de 3 a 10 obras cada año durante un periodo de 3 años. Como ya he dicho, bueno, la publicación será la semana que viene y el deadline hasta mayo. Y luego hay un periodo de evaluación de 3 meses y se informará a los solicitantes en agosto, septiembre, seguramente principios de septiembre. La tendencia de la Comisión Europea, y esto es backstage, pero tenéis que ser rápidos, es que como estáis en competencia con todos los países y con todos los dossiers que se acumulan, la tendencia es a trabajar menos, tener que pagar menos por evaluar esos proyectos con los técnicos, etc. Por tanto, cada vez ponen el periodo más corto. Hay una ley no escrita que les obliga a mantener 60 días entre la fecha de publicación y la fecha del deadline. Eso es importante porque cuando son generosos te dejan mucho margen. Y claro, el solicitante tiene mucho tiempo para preparar, buscar los papeles, etc. Pero la tendencia es a cerrarlo, dejarlo a 58, a 63, 62 días. Por eso el deadline va en mayo. Por eso nos costó tanto encontrar la fecha idónea para hacer esta sesión. Porque en el fondo es espabilar al sector para que ya esté activo si realmente le interesa. Porque va a tener solo 60 días, si no lo ha pensado antes, para decidir sobre qué obras, si tiene, como veremos, los derechos del traductor a punto. Porque va todo muy rápido. Es decir, no es para dormirse. Pero es una tendencia, os explico la bambalina. Es la tendencia de hacer el camino lo más estrecho posible para la gente que lo tiene claro. Compartes eso porque es un poco la política, ¿eh? Y así los técnicos trabajan menos porque en el fondo es un principio básico. Es, ¿para qué gastar dinero evaluando 400 si realmente solo vamos a dar a 50 por presupuesto? Solución, bajar la autopista para que solo entren 200, porque en definitiva solo entran 50. Sí, en el proyecto hay que presentar los títulos ya concretos con traductores incluidos, yo qué sé, imprentas decididas. Sí, sí, el pop-up he sido yo, pero ahora viene el coming soon. Ahora viene. No, pero podéis preguntarme. Ah, perfecto, es que no quería cambiar el storytelling. Lo digo porque no como me sé importa, que va. Casi, incluso ya, prefiero. Va en la diapositiva siguiente. Pues go, fin. Tenemos esos. Eso es la evaluación. Son 60 días para montar todo el proyecto, títulos concretos, contratos, contrato con traductor, imprentas decididas, presupuestos de imprenta, bla, bla, bla. Plus o moins. Sí. No exactamente. En 2 palabras, sí. Bueno, pero. En pop-up. Perdón. Please. No, brevemente, sí. Como gusta el pop-up, sí, go. Te robo la idea. También te digo que estás aquí porque si no es este año, será el siguiente.
en el fondo vamos sembrando, nosotros estamos contentos siempre de sembrar, nos salen de los arbolitos. O sea, en el formulario de presentación tenéis que poner tanto el traductor y su perfil como la obra y por qué habéis elegido esa obra, para, bueno, por los motivos que siguen la línea un poco, ¿no? Cada libro. Hay un elemento en las ayudas europeas que es que como se cumplen objetivos europeos de larga distancia, al usuario le confunde, porque el usuario está muy acostumbrado a la subvención local, la autonómica, la nacional, al sistema automático, a la cual tiene derecho, a la cual en el fondo es puramente un trámite donde luego puede haber una repartidora, pero en principio tiene un cierto automatismo donde importa menos la justificación de por qué, sino qué se va a hacer. Y por tanto se crean automatismos, ¿no? Que si, incluso algunos de como de me cojo y no me suelto. En las europeas no. En las europeas no, porque te lo concede un año, te lo renuevan el siguiente. Siempre hay que demostrar que estás cumpliendo con los objetivos y se pide mucha información de por qué tú justificas que te presentas a esa subvención. Es decir, hay mucha ideología, porque cubres la diversidad, porque cubres la movilidad, porque cubres la pluralidad de lenguas, porque cubres la educación en sectores culturales, imagen, libro, lectura, plan de lectura europea, lo que sea. Pero hay que justificar mucho el valor añadido que tienes tú como solicitante. Hay menos automatismo. Entonces, lo digo porque es esa parte la que lleva trabajo rellenar, ¿no? La justificación. La elección de obras y por qué eliges esas obras, contextualizándolas en el nivel europeo. O sea, hay que amar Europa, la Unión Europea. Y hay que darle valor a todo lo que promulga también. Y las prioridades, bueno, lo que decía Alex, un poco también el contexto europeo, utilizar pues la promoción de la literatura, herramientas digitales muy importante para hacer una estrategia de marketing basada en las TIC, en la tecnología, la información y la comunicación. Es muy valioso. Y luego fomentar la traducción de obras galardonadas con el Premio Europeo de Literatura, que son puntos automáticos. Es decir, si traduces un libro que ha ganado el premio europeo, te dan 3 puntos automáticamente. Y luego también el perfil de los traductores, que sean más visibles con esto, porque al final son un puente entre unas lenguas y otras de la Unión Europea, o sea, son muy simbólicos, ¿no?, para la transnacionalidad de la Unión Europea. Los solicitantes tenéis que ser editoriales o editores con al menos 2 años de actividad y no pueden presentarse autónomos, ni traductores autónomos. O sea, tiene que ser una empresa con 2 años de actividad en el sector. Como decía antes, las dos categorías, una es de 100.000, que es máximo el 50%, es una cofinanciación. Es decir, el resto del 50% es o ingresos propios, o sea, financiación propia o con financiadores externos. Pero la Unión Europea financia hasta el 50%. Y la categoría 2 también. Lo digo porque aquí veo una frequently asked question que siempre al sector, a todos los sectores culturales les aterroriza con las ayudas supranacionales. El cofinancing es 50% que tú solicitas de Europa y el otro 50% es tuyo, cofinancing, pero el tuyo puede ser la ayuda del Ayuntamiento de Valdemorillos de arriba, puede ser la ayuda de la Diputación, puede ser la beca que li ha donat no sé què pel traductor que està amb nom, you name it, s'entienden, es decir, es recursos de cofinancing. Pero la pregunta, el pop-up, es que no estamos sometidos al de minimis. Lo digo porque mucha gente se asusta y a la hora de la verdad, la supranacional, bajo la cláusula de excepción cultural, no entra en el de minimis. Lo digo por aquello de contabilizar las ayudas, que no se deben comunicar las que superan 200.000, etcétera, etcétera. Aparte, las ayudas a traducción, tenéis que ser una empresa grande para ir a por la de 300.000. Es decir, y el sector, ya sabéis, es decir, los grandes, porque son grandes, les puede parecer menos sexys, y en cambio esto es como bastante más apetecible para los medianitos pequeñitos, porque son para cosas muy, para categoría 1, precisamente. Pero están las dos categorías, ¿eh? Y muy importante que las obras tienen que ser de ficción. No pueden ser ensayos, no pueden ser libros de arte ni manuales académicos. Tienen que ser de ficción, pero pueden ser novela, relato corto, teatro, poesía, cómic,
novela gráfica también. Los cómics y las novelas gráficas, la verdad es que hay pocos normalmente y se valora bastante porque es otro género. La literatura infantil y juvenil también se valora muchísimo y es que no hay, apenas hay, y si ven los evaluadores, si ven que hay literatura infantil y juvenil enfocada a la transnacionalidad europea, pues lo valoran un montón. Es importante. Luego los idiomas legibles son todos los de los países de la Unión Europea, más los de los estados EFTA, noruego o islandés. El latín y griego antiguo también, el árabe es nuevo. No, jo volia saber si el sentit de traducció, vull dir, des d'aquí només hem de traduir obres a fora o podem fer la traducció de les nostres obres en una altra llengua? No, ha de ser la traducció a la llengua del traductor, de la llengua materna del traductor. Sí, però si agafem un traductor anglès, per exemple, per traduir una obra catalana, podria ser? No, ha de ser de l'anglès al català. Vale, la pregunta és si ha de ser sempre portar una obra de fora, no és portar les nostres obres. No és portar, és importar la literatura d'altres països. Pero bueno, hay excepciones porque es verdad que a lo mejor un traductor búlgaro es difícil de encontrar que sea catalán o finés, algo así. Entonces hay excepciones que si se justifica muy bien, se puede coger un traductor de otra nacionalidad que no sea su lengua materna. Pero no era esa mi pregunta. Sí, no, pero efectivamente él tiene que ser de otra lengua al catalán o al español. Sí. Este año se incorpora el árabe porque Túnez también forma parte de Europa Creativa, entonces el árabe también es elegible. ¿Te podía preguntar algo? Si no sabes la respuesta, yo tampoco la sé, no la he sabido encontrar. La incorporación de Túnez es reciente. Las incorporaciones a los países de esos países puede parecer extraño, es porque se procede de la siguiente manera. Son países miembros, por lo tanto son los 28, más los... luego hay los países... Lo que quiero decir es que se admite poder participar del programa Europa Creativa bajo el criterio de países de vecindad. Entonces, ha habido un rifirrafe lógico de ida y vuelta con Turquía, o por otros motivos, con rifirrafe de ida y vuelta con Israel, pero en cambio hay muchos países tipo Moldavia o Serbia que están en lista de espera para entrar en la Unión Europea, pero que ya cumpliendo ciertos acuerdos entran por lo que se llama la ventana pequeña de Europa Creativa, tanto en audiovisual como en cultura. Y la sorpresa de hace poco es que ha entrado Túnez. Lo que ocurre es que en el último comité del 5 de febrero, a la pregunta de con la incorporación de Túnez, ¿se admitirá el árabe para todo? Claro, eso es abrir una caja de Pandora importante, porque eso es una puerta de entrada cultural brutal. Entonces, lo han hecho sostenido, un sostenuto, como es país de vecindario, y todavía no está, y durante un proceso, solo han permitido que entrase por traducción. Es decir, en cine, por ejemplo, no han dejado. Es decir, no se admite en cine, bueno, está aquí, sí, es en el comité. Pero en traducción les ha parecido que era oportuno. En cualquier caso, yo creo que es un territorio a explorar. Yo creo que puede ser muy sexy para bastantes, porque pienso directamente en todas esas terceras generaciones de Francia o de Bélgica que están deseosas de poder leer en árabe sus clásicos, sus obras de calidad, etcétera, los you know, the names o los premios. Bueno, pero también tienen que ser obras de Túnez. Solamente. Sí, claro, claro. No pueden ser obras marroquíes, sí, claro, o sí, claro, sí, claro, angelinas. Claro. Pero vamos, que es una apertura muy grande y está muy bien, la verdad. Sí, sí. I quan parleu del Premi Europeu de Literatura, jo no sé quantes obres estan premiades, però pot ser que tots vulguem traduir les mateixes obres. Com se soluciona això? Claro, bueno, tienen que ser... Es que eso lo voy a explicar después. Pero bueno, lo puedo adelantar. ¿Y lo de contemporáneo o...? Puede ser extemporáneo. O sea, tienen que ser obras no publicadas en la lengua de origen, no publicadas en el idioma que vas a traducir, en catalán o en castellano. No pueden estar publicadas. Y pueden tener... sí pueden estar publicadas si tienen 50 años esas obras. Y con una justificación. Pues esa traducción está obsoleta o... O es un catalán o un castellano muy malo, o bueno, una justificación bien hecha. Y luego la otra pregunta era... Lo de los premios. De literatura. Que si esto da puntos y todos queremos
coger unos puntitos, claro. Pues igual queremos traducir todos lo mismo. Bueno, ahora explicaré porque hay muchos premios. Hay un gran número de premios. Ya, ahora lo explicaré. Sí, sí, para apoyar tu pregunta, si te interesase ahondar más en el tema de los premios europeos, de sesiones precedentes, mi compañera María Sol, que es estupenda preparando estas sesiones, tiene información que hemos compartido aquí con Augusto precisamente, sobre cuál es el listado de premios por países, por autores catalanes que se han traducido fuera, que siempre interesa, ¿no? Decir, hostia, ¿cómo exportamos a los nuestros? ¿Al lituano o al búlgaro? Los diferentes títulos que circulan, o sea, cuál es el impacto del premio europeo en los resultados de los puntos. Porque además ha sido algo muy discutido. A lo largo de los años, la convocatoria de traducción premiaba muchísimo con puntos extras, es decir, a igualdad de condiciones, quien llevaba premio europeo les daba mucho más puntos, y como hubo muchas quejas desde el punto de vista, oígame, señora Comisión Europea, si usted quiere promocionar sus premios, no lo haga a costa de la convocatoria y de la línea editorial que eligen los editores. No les obligue, no les chantajee a que facilitarles el camino. Si me lleva los premios nuestros de nuestra publicidad, de nuestra propaganda, le damos más puntos. Entonces, lo han ido reduciendo. Antes eran muchísimos puntos y ahora solo son 3. Que ahora que estaba como bastante mal. Es un elemento diferencial, pero no es abismal como había sido hace 2 años, que daban hasta 10 puntos de diferencia. Entonces, yo recuerdo con un study case, precisamente, hablábamos de que tenías que plantearte muy bien a la hora de hacer el paquete de proyectos si metías o no metías un premio, porque era el elemento diferencial que en determinados casos era el match point para que te concedieran la ayuda. Y eso como que obligaba. Ahora, con el 3 veremos, no creo que no sea demasiado. Pero sí, para contestar tu pregunta, si interesase más tener datos sobre lo que es el impacto del premio europeo en la convocatoria, tenemos el PowerPoint preparado. Enguany no l'utilitzem, no el fem servir perquè no dona el cas, perquè tenim informació extra que et podíem facilitar, eh? Per donar-te més llum, eh? Però en qualsevol cas, l'Helena, t'ho aclara, t'ha ido bien o no? Sí, sí, sí. Bueno, y luego, por último, esta diapositiva es... ¿Diapositiva? Sí, diapositiva. Es que no se puede traducir entre idiomas del mismo país, es decir, de catalán a castellano, castellano-catalán, no se puede. Luego, estos son los países elegibles, que, bueno, ya los he nombrado antes. Los 28 Estados miembros, más Noruega, Islandia y luego todos los balcánicos ex-yugoslavos. Se ha incorporado Túnez ahora y en el 20 de marzo Armenia se incorpora y Kosovo en junio de 2018, aunque bueno, Kosovo no es seguro del todo, pero sería en junio ya. Bueno, si se incorporara Armenia y Kosovo, serían elegibles también. Pero Kosovo, claro, si el deadline es en mayo, no entraría. El disclaimer lo tiene muy claro, ¿eh? La base legal lo tiene muy claro, pone un disclaimer. Actualmente están poniendo un disclaimer muy habitual, que es si usted se juega a los cuartos con UK, que sepa que el 19 de marzo del 2019 estamos en negociaciones, question mark. Esto bien dicho, ¿eh? Esto es a lo bruto, pero bien dicho, está explicado para que la base legal comparta esto. Y también la base legal para los nuevos venidos, los novinguts, es esa, es we'll take it into consideration if the date of application the country, si el país ha entrat en vigència, per tant, se cubren les espaldes, si està bien i si no, queda fuera. Per tant, també, a l'hora d'elaborar vuestra estrategia, no os arriesguéis, no, claro, me parece como es un... Eso ya para el siguiente. Y bueno, tienen que ser de alto valor literario, los autores tienen que residir o tener nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. O sea, también pueden residir. Por ejemplo, obras de Hemingway se pueden traducir perfectamente porque residió mucho tiempo, habló sobre Europa en general, entonces es elegible. Y las obras tienen que ser ya publicadas, como dije antes, pero en la lengua original, bueno, no en la lengua que vamos a traducir. Y bueno, pues eso, si tiene una antigüedad de 50 años esa traducción, sí se podría volver a traducir con una justificación. Y los formatos en papel y en e-book son elegibles. Las actividades que hay que poner en el presupuesto, o sea, que se van a financiar con los fondos de la Unión Europea, serían traducción, publicación, distribución y promoción. También en las actividades de marketing se pueden incluir acciones especiales
Y luego, bueno, el periodo elegible, ya lo hemos comentado antes, 2 años, puede tener una prórroga de 6 meses si está muy bien justificada, es decir, no llego y tengo que prorrogar los 6 meses porque no me da tiempo, pues a lo mejor si se elabora muy bien la justificación puede ser elegible. Y, bueno, nada especial así. Vale, bueno, no se podría iniciar la actividad antes del deadline, eso es muy importante, claro, porque no entraría. Luego la valoración, es la relevancia son 40 puntos. Aquí tenéis que tener una estrategia muy buena para describir qué obras tenéis, por qué las queréis traducir y qué valor tiene para la Unión Europea, lo que comentábamos antes, pues el valor transnacional, el interés literario, a lo mejor son lenguas minoritarias que son poco traducidas en España o en Cataluña y tiene más valor por ello. Y luego, bueno, los géneros también, ¿no? El cómic, la novela corta, la literatura infantil y juvenil. Y luego impulsar las lenguas menos habladas, más raras, por así decirlo, o más minoritarias, al español o al catalán, o bueno, el resto no, porque vais a hacer o castellano o catalán. Luego, la calidad del contenido de las actividades, 25 puntos. Muy importante la promoción y el marketing, esto es fundamental. Ir a ferias, utilizar las nuevas tecnologías para difundir todas las obras, hacer estrategias de difusión. Os doy un poco de luz. Imaginad que esta convocatoria de traducción va en paralelo con todo el pack de las iniciativas de cultura en el periodo del 2013 al 2020, los objetivos de la Europa 2020. ¿Qué se han dado cuenta en general? Y os cambio el ámbito, Vamos a un área científica, al ámbito universitario, al famoso programa Marco, que ahora se llama Horizonte 2020, donde hay mucho dinero para la pequeña y mediana empresa e investigación. La comisión se ha dado cuenta de que nada sirve tener al científico profesor Bacterio encerrado en la universidad, descubriendo no sé qué sabe qué, pagado por la comisión, pagado por Ciudadanos, para que luego esa cosa no se sepa para qué sirve ni que se ha hecho. Cambiamos, lo hacemos más fácil. Cine, ¿de qué sirve apoyar la producción, la formación y la distribución de películas europeas si el público no sabe que existen? De la misma manera, de nada sirve invertir dinero en traducir libros, que lo hagáis muy bien, si luego no hay la manera de comunicar y comercializar eso. Por tanto, en la Europa de la 2020 mueven todos los objetivos, mueven de puramente la producción y el core hacia la dimensión de comunicar, impacto, sostenibilidad, distribución, que llegue al público, marketing, indicadores, todas esas cosas que son mucho más del mundo business comercial, pero de resultados, de explotación, para poder comunicar los resultados de Europa. Porque en juego, ¿qué está? Comunicar a la ciudadanía, que puede en un momento determinado dudar del proyecto europeo, que lo que se está haciendo, con el dinero de todos, llega a buen puerto. No simplemente que se hace, sino que se enseña, que se mueve y que llega al target. ¿Se entiende? Es por ello que cada vez todas las convocatorias... Os he hecho este fenital para que entendáis que en un primer motivo, en un primer momento, en el antiguo programa Cultura, la ayuda de traducción previamente era simplemente para gastos del traductor encerrado en su casa, y ahora lo extienden a ámbitos de e-books, ir a ferias, que podáis hacer un plan de marketing, el lanzamiento, los press junkets con los de lanzamiento del libro, etcétera, etcétera. El coming soon, los leaflets. Y es esta mirada a sacar a cada uno de su sitio para enseñarlo. Y así que también Europa se enseña. Porque en el fondo lo que quieren es, mire lo que hace usted por ustedes Europa. Esta es la visión. Sí, sí. Os parece muy, muy de tertulia de radio, ¿eh? Pero es que se entiende mucho mejor los objetivos que hay detrás de cuando admiten ese tipo de costes elegibles. Sí, y también la estrategia de comunicación, el desarrollo de audiencias es fundamental. ¿A qué público dirigir esa literatura? O sea, al público juvenil, y cómo hacer una estrategia para ese público juvenil, al público iberoamericano, pues eso. Ahí el año pasado hubo un proyecto de una literatura de 6 mujeres de la Unión Europea y se dirigió casi exclusivamente al público de Latinoamérica.
Entonces, estaban muy presentes en ferias en Guadalajara, hicieron una estrategia comercial, bueno, están haciendo una estrategia comercial muy grande allí. Y claro, eso es desarrollo de nuevas audiencias también. O sea, sacar la literatura de Europa a otro continente para que, sí, para que conozca. Este es otro elemento, este es otro elemento que también va en paralelo, running, es igual. No es solo qué hace Europa por ustedes, sino qué hace Europa para el mundo. Porque ahora están obsesionados con Europa para el mundo. Claro. En la filosofía Mundus del programa anterior está metida por todas partes. Sí. La pregunta es, estrategias de marketing digital como las que deies, muy genéricas, o en castellà, tipo ferias, supongo exteriores, yo que sé, Guadalajara, o la Feria de Madrid. Això, ¿cómo lo incluyes en la estrategia de marketing? Pues son generales, repercutirán en aquel libro, que ese libro esté presente, yo que sé, en la Feria del Libro de Madrid o en la Feria de Guadalajara, pero ¿de qué manera lo puedes incluir ahí? Eso como pues una cosa como demasiado general. O sea, no es una estrategia de marketing específica de ese libro, sino que está incluida en una estrategia de marketing más general, más de ámbito. Pero lo puedes plasmar también. Vamos a asistir a la Feria de Guadalajara, a la de Madrid. Puedes decirlo, o sea, concretar también. O también decir, bueno, vamos a pasar. Yo he entendido tu pregunta a dos niveles, y estoy completamente de acuerdo, Es decir, entiendo tu nivel de que quieres algo que es difícil de pixelar solo para ese proyecto, pero en general lo que ellos quieren ver es si tienes conocimiento de lo que es mejor para ese bebé. Y por lo tanto es una estrategia de érase una vez, yo iré aquí, iré ahí. En la práctica, como coste elegible, que es la lectura que te hago yo, es tú como profesional del sector, tú vas a las ferias que quieres y ese coste elegible lo puedes meter porque forma parte de la campaña de ese bebé, pero de esta y de otros. Sí, pero la cuestión es cómo lo cuantificas, o sea, cómo cuantificas el esfuerzo de marketing de un libro en una estrategia general de una feria. Bueno, es el pack de libros, pero sí, es fácil, vamos, no es complicado, ¿no? O sea, luego tienes que diseñar muy bien la estrategia, eso sí, y medir muy bien las palabras. Pero bueno, ella te contará un poco más de esto. O sea, a lo mejor Claudia después nos puede dar un modelo, no de la parte económica, pero sí de la parte justificativa, porque hay cosas como muy, muy precisas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, por último, de la valoración, decir lo de los premios de literatura europea, que son 3 puntos automáticos. Por 5 libros, o sea, hasta 5 libros se pueden incluir dentro del proyecto de los premios. Ahora voy a hablar de los premios. Pues se convocan desde 2009 y es anual y son 12 países cada año. Es decir, que por ejemplo España se presentó el año pasado, pero este año no. O sea, van rotando cada 3 años. Entonces cada año hay 12 premiados. O sea, hay 12 obras premiadas que se pueden traducir. Por lo tanto, 12 por... del 9 al 18 son 9 años, ¿no? 108 obras para traducir. Y hay algunas que todavía no se han traducido. O se han traducido a otros idiomas, pero a lo mejor no al castellano o al catalán. Entonces, ahí está la oportunidad también. Y bueno, no sé si conocéis los premios europeos de literatura. Nada, ¿no? Es que están poco visibles, ¿no? Se conocen muy poco. Pues bueno, está abierto a todos los programas de Europa Creativa, vienen de los fondos del programa Europa Creativa y bueno, lo que he dicho, se presentan los países cada 3 años, es decir, 12 países cada año, 12 ganadores. Está organizado por la Federación Europea de Libreros, de Escritores y de Editores. La pregunta es con respecto a los premios europeos. ¿Estos premios solo se dan en determinados géneros literarios? Porque tú decías antes que precisamente se iban a potenciar, se podían potenciar la literatura infantil, el cómic, sí, que es nuestro ámbito. Sí. Entonces yo pregunto, ¿estos premios también se dan a libros de cómic y de literatura, sí, infantil? Están abiertos a toda la literatura, pero es verdad que es raro que se les dé premios, pero están abiertos, o sea, pueden participar, sí. En este caso, pues nos encontraríamos que nosotros tenemos poco que publicar, ¿no? O sea, por claro. Una... No, el cómic hay que darle importancia. Ara que parlaves de les llengües, un mateix llibre el pots traduir a diverses llengües, llavors és el mateix projecte o has de presentar una ajuda diferent o dues? No, o... però tu com a editor tienes que traducir a la llengua destino, o sea, al català o al castellano. Sí, sí, sí. Sí, no, però si lo traduces a català i castellano i euskera i gallego, és no. una sola presentació del projecte o tienes que hacer una per llengua a la que traduces?
Sí, de hecho nos preguntaron hace poco esto y ¿pueden ser los dos? O sea, como son dos los lenguas distintas, ¿se pueden presentar los dos? Vale. ¿Pero aparte o es el mismo proyecto? Vale. Si quieres el mismo proyecto, se puede, sí. En todo caso, después el comité de valoración, si ve que, o sea, tú presentas de 3 a 10 libros, si presentas 10 y ven que dos no son posibles porque no cumplen los requisitos o porque no, ven que la valoración no es buena, los echan para atrás, pero aún tienes 7 libros para presentar, o 8, los que quiten. Pero sí, en principio sí se puede. El mismo libro en castellano y en catalán. Porque lo que se lleva son proyectos de traducción. Claro, y además los traductores son distintos, que es lo importante, o sea, es dar valor también a la figura del traductor. Y perdona, cuando antes hablaban de la estrategia de marketing, ferias, tal, no sé qué, si solo traducimos a lengua catalana, que el mercado es un poco más limitado, ni tenemos América Latina, ni tenemos la feria de no sé dónde, bueno, ¿eso cómo se valora? Porque es una lengua minoritaria y antes hablabas de que se pretende dar difusión a las lenguas y todo esto. Sí, pues si hay alguna valoración específica en estos casos. Tenéis que trabajar mucho la justificación y la estrategia de marketing, trabajarla mucho. Pero las audiencias también son las que son. Y claro, sí, sí. Pero bueno, si especificáis muy bien qué tipo de audiencia, aunque sea una lengua para 7 millones de habitantes, sí que hay muchos lectores y lectores potenciales también, hay muchísimos. Incluso, bueno, no sé si también se puede exportar a España, aunque en España no hable casi nadie catalán, pero bueno, se puede hacer una estrategia bien trabajada. El criteri d'ajudar a que la llengua solidifiqui, perquè ara tornem a tindre una època d'agressió lingüística a Catalunya, això podria ser un punt important? No lo sé, eso ya nos metemos en política. Sí. No sé, però igual entenc la teva pregunta, però no va per aquí, perquè i mira que soc molt sensible amb això, però no va per aquí, perquè la idea és diversificar que el màxim d'obres de qualitat del patrimoni literari europeu que tota la gent del col·lectiu té en mente, que poden inclús ser clàssics, que fa molt de temps que no s'han traduït, arribin al màxim de llengües petites o genèriques. Les genèriques són les alemany, anglès, francès, italià i espanyol. Aquesta és la idea. No hi ha aquesta mirada. Aquesta mirada de hem de protegir, perquè de la mateixa manera hi ha llengues encara més minoritàries, el català, en les quals pots traduir, amb nombre estricte de potencials lectors i potencials lectors que llegeixen la llengua, que no és el mateix, tenir lectors que poden llegir la llengua i que llegeixin són coses diferents. Sí, absolutament, perquè aquí poden molts més que llegeixin català el podrien llegir, però no tenen el costum. Efectivament, i es bestseller a l'aeropuerto en castellà, no, ja està. Però, bueno, tenir també l'oportunitat de llegir clàssics selectes en català. Vull dir que no és el mateix, els indicadors aquests són diferents. No va per aquí. No sé si t'he contestat, però la mirada no és aquesta. Sí. No, però ben fet. Quieres añadir algo? No, bueno, te he hecho un pop-up oportuno. Sí. No, bueno, que también está, o sea, que no es solo Cataluña, también está Baleares y Comunidad Valenciana, que no sé, es lectores. Sí, pero bueno, por ejemplo, el islandés tiene, ¿cuánto? ¿Un millón de hablantes? ¿Eh? ¿Perdón? 36.000, pues mejor todavía. Hay una página de resultados de proyectos que podéis ver todos los proyectos con todas las lenguas minoritarias y ahí podéis ver un poco qué estrategias usan. Y hay proyectos islandeses y, bueno, de Hungría, por ejemplo, que también son pocos habitantes. Os aconsejo que lo miréis también. Bueno, ahora os enseño el link. Bueno, la financiación, como dijimos antes, hay una cofinanciación y que es al 50%. Y después, bueno, tenéis que presentar un presupuesto equilibrado que ya os hablará más adelante ella, porque hay que elaborarlo muy bien y pensarlo muy bien. Hay una prefinanciación de 70% al mes de la firma y después el 30% restante se entrega con la justificación.
después del proyecto ya terminado. Y bueno, luego se puede, esto a lo mejor Alex sabe un poco más del fondo de garantía, pero bueno, cuando la subvención es más de 60.000 euros, se puede requerir una garantía bancaria de la empresa. Pero aparte, bueno, sí, vale, hay un fondo de garantía del programa Europa Creativa que está dedicado al sector cultural y también a media, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando se lanzó Europa Creativa, se lanzó con los antiguos programas que iban por separado, media y cultura. Se unificaron con la idea de tener más dinero. En la práctica no ha sido más dinero, porque tenemos más países integrantes que no estaba previsto en el roadmap, pero en principio se hizo con ese fin. Y porque la idea era tener la cuarta pata del bienestar, la gente de la cultura unida, es decir, como esta sensación de que la cultura es la primera manera de unir a los pueblos y tener el proyecto europeo. Por tanto, nos metieron todos juntos, media y cultura, pero se reservaron un pre proyecto Juncker, que era el acceso de la pequeña y mediana empresa al préstamo financiero. Es decir, la cultura, a diferencia del ladrillo, es mucho más fácil de negociar con un banco para que te den un crédito. La cultura siempre son intangibles y, por tanto, los bancos no están demasiado receptivos a darte, a adelantarte problemas de cash flow, etcétera, etcétera. Entonces, conscientes de ello, pero que la cultura realmente paga bien y al final da resultados, con una cantidad de gente empleada y una cantidad de indicadores que permanecen en el tiempo a largo plazo, dijeron, vamos a poner un instrumento de garantía financiera que luego Juncker copió a lo grande para las grandes empresas. O sea, el plan Juncker no es más que el instrumento de garantía financiera por 120 millones que tenemos dentro de Europa Creativa. Europa Creativa tiene cultura, media y 120 millones para el instrumento de garantía financiera, que no es más que un aval de avales, donde el sector cultural puede pedir a un banco y que el banco estime que ese proyecto es de riesgo, pero que el banco queda amortiguado por la garantía de que Europa, a través del instrumento financiero, avala esa operación de riesgo. Por tanto, o de no de riesgo, tiene un efecto multiplicador. Está abierto a todos los sectores culturales, no solo el cine, que es el más caro, y por tanto, si el solicitante, en este caso una editorial, tuviera problemas de cash flow conforme que tiene una subvención concedida pero no se le han pagado, puede pedir un aval a través del instrumento de garantía financiera que complemente si pide más de 60.000 y pedir la ayuda de Europa Creativa Cultura Traducción. ¿Se entiende? Es decir, caso, pedís 300.000 euros y lógicamente os exigen que mostréis dónde están los otros el otro 40%, sí, 60-40, y no llegáis, no complementa, como son más de 60.000, os piden una garantía bancaria. Imaginad que en ese con la financiación tenéis algo concedido de la Generalitat, del Ministerio de Cultura, pero que no llega o que llega tarde. Ese problema de cash flow lo solventáis con el instrumento de garantía financiera. Es una posibilidad. Lo que no hace el instrumento de garantía financiera es match cofinance algo que estés pidiendo a Europa. Eso sí que no. Es decir, si no tenéis dinero vuestro, lo que no podéis hacer es cofinanciarlo porque no va a ninguna parte. Es simplemente con problemas de cash flow, con socios que están incorporados pero que pagan tarde. Es decir, es ayudar a un aval de avales. Y eso está entrando con bastante fuerza. Tenemos SGR en España, crea SGR, que aglutina todas las 39 sociedades de crédito. Y bueno, llevamos menos de un año. La joya de la corona es el cine, pues siempre es el sector más caro y más de alto riesgo, y mucho más alto riesgo, porque son operaciones mucho más grandes. Pero me parecía complementario. Que os quede clara la idea. Si hacéis operaciones, como en el caso de Futurebox, es lo más sexy, creo, por menos de 60.000 euros, es decir, que pedís 100.000 y os pagan el 60%, 60.000 euros, no tenéis que enseñar las tripas, vuestras tripas financieras, vuestra intimidad. Es estupendo. Más de 60, en todas las reglas de la comisión, os piden balances fiscales, etcétera, etcétera, y os pueden llegar a pedir, dado el caso, que no demostréis vuestra musculatura financiera de cofinancing, un aval, que es donde ya entramos, ya no me sirve de nada. Tanto papeleo, tanto rollo, si ya tengo que pedir un aval, ya no me sirve de nada. Por eso Futurebox es listo, porque sabe mesurar el proyecto, y se puede decir, porque es público, sus importes no han superado, en las dos ocasiones consecutivas que obtuvieron la ayuda, los 60.000 euros. Creo que es inteligente.
y ahora nos lo vas a confirmar. Te lo agradezco, sí. De hecho, ahora cuando veamos un poquito cómo abordamos el estudio de la preparación de la documentación, voy a decir algo que os va a parecer una perogrullada, pero es sencillamente leer y releer la documentación, porque está todo allí, y a partir de ahí digerir y analizarlo bien. Y esa decisión la tomamos a partir de ahí. Me alegra, Claudia, que lo digas, porque a veces con María en la oficina siempre lo decimos. Nosotros facilitamos el camino a todo el mundo, es decir, estamos de traductores del lenguaje europeísta. Pero en el fondo, al final, tenéis que repasaros la convocatoria, porque todo está ahí. Tanto los guidelines como qué se valora. Es decir, el examen está con las preguntas. Puedes ver qué te preguntan y qué te van a puntuar. Por lo tanto, puedes nail it, la respuesta. Pero como consejo, yo siempre, y lo hago en todos los operadores que tenemos en Cataluña, son muchos, pero hay dos medidas, ¿eh? Los grandes, que se lo hacen solos, no necesitan que yo les conteste nada, y los pequeñitos, si vais a probar la aventura europea, no os enganchéis los dedos. Eso es una traducción. Id por 60, que vais mucho más tranquilos, y no os piden las intimidades de balances fiscales. Que además, el balance fiscal es una foto finish falsa, porque llega en un calendario equivocado. Es decir, el balance fiscal que habéis presentado ahora es el del año 2016, en junio de 2017. Por tanto, es una foto finish que ahora puede no tener nada que ver. Puede ser para bien y para mal. Por tanto, está bien que lo digas y luego... Sí, pero si queréis lo desarrollamos un poco. Los gastos elegibles son la traducción, la edición, producción de los libros y la promoción. También es elegible los costes de garantía bancaria. Es decir, si cuesta algo... Bueno, pues un poco lo que ha dicho él, pero si hay algún coste bancario también se puede subvencionar. Y no son elegibles los gastos de personal, de infraestructura de la editorial, de los derechos de traducción... O sea, cosas muy concretas que del funcionamiento habitual de la editorial tampoco no es elegible. Las novedades de 2018 ya he adelantado algunas, pero bueno, los presupuestos van a ser 3,8 millones de euros. El árabe lengua elegible por la entrada de Túnez y Túnez país elegible, claro. Hola, tengo un dubte más. Aquí tenemos una award winner as well. Però no d'aquesta. Sí, és veritat. D'una altra. El tema de l'àrab, perquè hi ha editorials, per exemple, amb seu a Regne Unit, que publiquen directament a l'àrab, això entra? Bueno, depende de el traductor... A ver... Bueno, no cal que m'ho responguis ara, vull dir que ho podem... Sí. Pots averiguar. Bueno, ¿qué libro sería? Si es un libro... Es literatura infantil, ¿eh? ¿Pero escritores ingleses o árabes? Viven a UK, pero son libanesos. Ostras, no sé. Sí, residen en la Unión Europea. Vull dir que l'àrab, d'entrada sí que entra de Tunis, però que també es pot donar el cas de que sigui una editorial, em seu en aquest cas, estic pensant en una concretament, em seu a Londres i que publiquen directament de l'àrab. Sí, claro, entonces sí. Vale. Bueno, lo voy a consultar de todas maneras, pero creo que sí, porque... Jo ho he dit, jo, com que lo mío es el cine, jo aquí estic per ajudar-vos fins a la línia límit, però quan jo he comentat, si m'heu sentit, la caixa de Pandora amb Ubal Àrab, és perquè et genera aquest tipus de pregunta. O sigui, la pregunta que tu estàs fent és la que a mi em generava, perquè estava pensant en exemples claríssims. Llavors, ella m'ha corregit, llavors dic, lògicament, jo crec que ho limitaran amb link amb Túnez. Val. És a dir, que el link, d'alguna manera, pel traductor o per l'origen del llibre, o Val. Perquè en sigui, ha de ser Túnez. Val. Perquè no puc pensar, que és la meva inquietud, que obrin la caixa, de repent vol dir d'1 a 1.000, a un patrimoni sí, que és perquè és hi ha editorials amb seus a països àrabs però que també tenen seus a Europa. Amb el link al francofoní, és clar, és que s'estan obrint realment, o sigui, jo crec que algú ha mesurat, perquè això té un impacte sobre la convocatòria brutal d'oportunitats i de budget, de pressupost. No sé, pero yo creo que, bueno, según la convocatoria lo que importa es la nacionalidad o residencia del escritor. Aquest no ha canviat. No habla tanto de la lengua, sino de la nacionalidad. Una manera de limitar-ho, doncs, no? Sí, però vamos, lo voy a consultar. Quan s'ho vegin, miraran la base legal i faran limitacions, perquè no podran pagar-ho. Si tots vosaltres us poseu d'acord en fer dossiers amb autors àrabs, tothom fes igual, és a la cabossa,
ho dic com que tampoc és tan fàcil accedir a la literatura àrab de qualitat i clar, de valor literari. Clar. Sí, també, sé, és veritat, de primera també és veritat, mà. També és veritat, també és veritat. No, és a dir, que es publica molt, però el que volem literari... és que t'otorguin el plus de qualitat, és difícil, és veritat, és veritat. Mm, sí, perquè és a igualtat de condicions pesa molt la qualitat, això és veritat, això està regulat. Sí. Val. I sobretot amb el camp... Però gràcies per la pregunta, perquè jo estic expectant a veure què passa. Ho sabrem quan vinguin els resultats. Molt bé. I veurem quin ha sigut l'impacte de l'àrab. D'acord, gràcies. Y luego, bueno, este año no es obligatorio publicar la traducción, o sea, publicar el libro el mismo año de la traducción, otros años sí que era obligatorio. Y la novedad de la categoría 2, que es un programa marco y que se trabaja, o sea, son 100.000 euros al año durante 3 años. Y después el eForm se simplificará, no sé si conocéis el eForm, pero bueno, es toda una aventura ahí de poner cosas, datos y simplificar en 2.000 caracteres. Pero este año parece ser que será un anexo a la descripción, entonces a lo mejor dejan más caracteres para escribir mejor el proyecto. A lo mejor, ¿eh? No, como no ha salido la convocatoria, no estamos... Turnema. Bueno, y por la última novedad que quería decir es el Año Europeo del Patrimonio Cultural, que se celebra este año, y que puede ser que la convocatoria incluya algo o que se valore más aquellos libros que fomentan un poco pues eso, el patrimonio cultural europeo. Y bueno, hablar de los resultados de 2017. En España se han presentado 227, no, perdón. En toda Europa se han presentado 227 solicitudes y 33 han sido beneficiarias. En España se han presentado 17 y han sido 2 beneficiarias. Y luego, bueno, lo que decía antes, poca representación de la literatura infantil. Así que os animo a presentaros con eso o con cómics o literatura juvenil también. Y luego los premios europeos de literatura, que la mayoría contienen algún premio, porque es que dan puntos automáticos. Y algunos son de alto valor literario, bueno, eso ya va por gustos, pero son narradores bastante jóvenes, que están ahí, bueno, desconocidos y que se les puede dar un apoyo también. Que sapigueu que del 2017, com diu la Helena, 227, 33 seleccionats, que és un ràtio d'un 14-54, això ho ha dit l'Helena, però que el muntant total, com que no havia segona finestra, pacte de projectes grans, només la primera, es van repartir 2.017.000 euros. Però el que us volia recordar és que a Espanya, penso que amb 2, usualment traiem més, usualment són 4, i d'aquests 4, 2 són catalans. En el 17 vam baixar per aquesta arribada de nous països, perquè us volia recordar, com em diu la Maria, països més representats, Sèrbia, Bulgària, Macedònia, Croàcia, o sigui, més beneficiaris. També és veritat que hi ha una corrent que se'ls dona puix-paixet als territoris petits, no escrita, però que hi és. I d'aquest any on hem baixat, 2 han sortit per Espanya, cap de català, per 84.000 euros. I en total, perquè veieu quin és el pes específic d'Espanya i de Catalunya durant els primers anys, hem obtingut 15 projectes seleccionats de 67 candidatures que pugen un piquito de 616.000 euros. O sigui que tenim quota. O sigui, perquè us quedi al cap que Espanya s'emporta doncs, un 10, un 11% de quota fixa i que sempre entre una forquilla de 2 a 5 hi som. Llavors seria desitjable allò que dèiem sembrar. Que tinguéssim més Futurbox. Quin pressing, Es fa, sí, una mica, quin pressing, es fa, quin pressing. Per transmetre. Quin pressing. I ja està. I bueno, os invito a que consultéis la pàgina de resultados, que és fundamental per elaborar el projecte. I això és el que us decía, con lo de les llengües minoritàries, mirar aquelles que han sido beneficiàries pues, de llengües minoritàries i, bueno, no copiar, però ver un poco cómo han hecho la estrategia para el desarrollo de audiencia, sobre todo. Y bueno, muchas gracias. Somos el punto europeo de cultura, estamos dentro del Ministerio de Cultura, Madrid, y cualquier cosa pues os atendemos. Además, hay 3 líneas más de Europa Creativa Cultura, que son cooperación europea, plataformas y redes que están cerradas, traducción literaria, bueno, y ya está.
y si queréis más información sobre esas líneas, pues estamos en esta dirección, en estos teléfonos, en estas redes sociales y en estos emails. Yo añadiría que el antiguo programa Cultura, que tenía como 13 líneas, en Europa Creativa las han reducido solo a 4, donde la importante es la de cooperación, de donde hay el dinero, la cooperación de ventana pequeña y ventana grande. Traducción es la más chiquitina, pero es la que han mantenido como... Es la única, la más especializada de todas las líneas de Europa Creativa, tanto de audiovisual como de cultura, la más especializada, porque realmente tiene muy segmentado a quién va dirigido y qué es lo que quiere. Pero bueno, un momentito. Sí. También podéis participar en las de cooperación, claro, como socios, no como líderes, pero sí como socios. Las de cooperación son proyectos culturales muy grandes. Voy a poner un ejemplo, pues un grupo de teatro, una asociación de teatro quiere hacer una gira por toda Europa y entonces busca socios europeos para hacer algo conjunto con un valor europeo y transnacional, y a lo mejor piden, necesitan un socio que sea una editorial para editar folletos o editar programas o cualquier cosa, pues también podéis colaborar de esa manera en esta línea y ser beneficiarios. Os animo a que consultéis lo que hacemos, bueno, los programas europeos, y os animo a que participéis en esta convocatoria porque es una oportunidad muy buena y mucho ánimo. Y ahora les hacemos un coming soon, cosas que vienen para allá. Están intentando, la Comisión Europea usualmente funciona de la siguiente, con esta ecuación: cuando hay algo que le interesa, lo testea, y antes de pedir permiso o dinero al Parlamento Co-Decision Europeo para lanzar una línea de ayuda, la testea con lo que se llama una acción preparatoria. Las acciones preparatorias permiten testear en un año mínimo, 2, máximo 3, si después se va a desarrollar un programa específico para esa idea, esa línea que han trabajado. Se está trabajando, y es en una acción preparatoria que podría implementarse para el año próximo, que es la de movilidad. Movilidad, tal como está explicado, lo digo como insumo para que se animen, para que vean que tienen cosas complementarias, entendida como la ayuda a los operadores de cada sector a que se muevan por Europa a nivel de mercados, a nivel de espacio escénico, a nivel de coproducciones, etcétera, etcétera. Sería traducción. Bolsa de viaje, lo dejo ahí, question mark. Si eso funcionase, habría un programa de movilidad cultura en paralelo al de cooperación en el próximo periodo 2021-2028. Se está trabajando. De la misma manera que se está trabajando en una acción preparatoria de tener un programa solo para la música, igual que tenemos uno solo para audiovisual, que sería Music Moves Europe, más o menos. También integral, donde habría formación, habría distribución, había exhibición y producción de música. Es coming soon. Pero la parte de movilidad creo que es interesante porque veremos cómo, si esta acción preparatoria funciona, donde seguramente podéis ser candidatos también, como cualquier otro sector cultural, en un futuro ver cómo Skillman, la parte de ir a mercados de todas las otras convocatorias, si realmente tuviera programa propio. Pero eso, quién lo sabe, y como incoming soon, debe estar todo muy bien atado antes de que venga el nuevo Parlamento, que decidiremos todos el próximo año. Y por tanto, están corriendo para dejar todo preparado antes de que el nuevo Parlamento, que no sabemos por dónde saldrá, o sea, que lo encuentren ya hecho y no empiecen de cero. Esta era como las novedades. Y ahora sí. Bueno, un apunte. Sí, sí, que también podéis optar a ser evaluadores para este tipo de proyectos. Es remunerado y está muy bien. Bueno, es una oportunidad bastante buena, pero no podéis presentaros a las ayudas si sois evaluadores. María os puede facilitar by request. De hecho, lo pondremos en no el welcome package, sino el final package, cuando os enviaremos. Y os recuerdo desde aquí que recibiréis el PowerPoint de Elena, recibiréis la encuesta de satisfacción, pues lo hacemos bien y no pasa nada. Y también recibiréis el link, si queréis, de esa convocatoria, que, como decía muy bien Elena, abierta a todos los operadores del sector cultural para ser evaluadores de proyectos. Entonces, hay evaluaciones que se hacen online, evaluaciones son online y presenciales, no son presenciales, de todos los sectores, donde si cumplís los requisitos de background curricular y de idiomas,
básicamente inglés y francés o por ahí, español por supuesto, claro, porque claro, se trata que hay evaluadores de todas las nacionalidades, podéis optar a evaluar siempre y cuando no tengáis proyectos, sí, sí, me parece muy oportuno. Y está abierta hasta el 31 de diciembre del 2020 y estáis en un bombo, donde a lo sumo os llaman dos veces en un periodo. Tienen su lista de... van renovando la gente. Saben muy bien la gente que les funciona, la gente cuando no les funciona también lo sabe muy bien y van llamando por bombo y además remunerado. Sí, sí, muy bien, muy bien, good call. Elena, antes has comentado que los traductores no podían ser autónomos, que tenían que ser una empresa. No, que la empresa que opta a la ayuda tiene que ser empresa, tiene que ser entidad jurídica, no puede ser autónoma. No, o sea, un autónomo no se puede presentar con un proyecto para esta línea de ayudas. Pero los traductores sí, 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 sí. Y además hay como star system en los traductores, ¿eh? Es decir, que también es valorable el currículum del traductor. Sí, sí, sí. Es muy valorable. A igual de condiciones, hay el star system. Claro, con esta ayuda también se pretende fomentar el trabajo del traductor y sacarlo a la luz un poco, ¿no? Que siempre está un poco en la oscuridad. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Y de hecho, en los libros que se publican hay que incluir el currículum del traductor, los de este proyecto, vamos, los que reciben la ayuda. ¿Y qué más iba a decir? Pues creo que eso sí que hay que meter ahí al traductor también.